La muerte del patriarca Amador, al que nadie amaba, desencadena una serie de fuerzas tangenciales que han estado ocultas por el miedo a su omnipresente figura, mientras él ha estado vivo. Ana Martí, su viuda, entra en el improvisado tanatorio y los secretos y las medias verdades flotan como cuchillos en el aire dulzón de la madrugada. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com.